subidón de adrenalina. Estás pensando. Tiene el cuerpo de una treintañera, pero la cara como un escroto que se quedó demasiado al sol. Pero lo creas o no, te encuentras ante la mejor tiradora de lo que queda de este miserable planeta. Puedes llamarme Yaya. Si vienes buscando a una compañera que enseñe a esos gañanes salteadores una lección, estoy interesada. Pero no creas que te ayudaré gratis. He montado una galería de tiro para mantener afinada mi puntería. Enséñame lo que vales. Si me impresionas, te acompañaré para enseñarles una lección a esos pipiolos enmascarados. Perro hace tiempo. Se murió. Bien, joven, dispara un casco y empezaré la cuenta atrás. Bueno, por aquí el sitio se empieza, joven. Bueno.
prepara un casco y empezaré la cuenta atrás. Ese era el último. Esto es más difícil. Dispara a un casco para empezar la segunda ronda. ¡De los patitos! ¡La mitad de los patitos!
conejito. Debo decir que no está nada mal. Quizá haya algo de talento ahí enterrado. ¡Qué buena puntería! Da gusto ver a alguien con talento para variar. ¡Me cago en la leche que me han dado! ¡Menuda puntería! Pero tengo un reto para ti digno de mi habilidad. Súbete a ese silo, pero sacúdete antes los zapatos y consigue un buen punto de observación. Voy a enviar unos globos a modo de blancos. ¡No sabes la de ruedas que tuve que engrasar para conseguir el helio! Impresióname disparando a los globos mientras suben. Desde que todo se fue al garete, yo soy la única que ha conseguido darles a todos. ¡Qué suerte que este perro te quiera! Para que salgan los demás. Como la pistola de un cañón. En su sitio. ¡Se me parta un rayo! Está claro que tienes buen ojo. Eso no me lo esperaba. ¡Eso ha sido más que algo! ¡Oh, joven! ¡Ha estado muy bien! Está claro que tienes chispa. De hecho, tienes más de la que esperaba. Y si la chispa es fuerte, bueno, así es como empiezan los incendios. Vamos a probar con algo más complicado. A fin de cuentas, los globos y los cascos no devuelven los disparos, ¿verdad? ¡Prueba con esto! He visto todo tipo de contraculturas juveniles, de hippies a hackers. Los salteadores solo son unos nihilistas.
Está mal, joven. Os construyo. ¡La puta de Os! Me gusta, joven. A lo que iba. Has conseguido que crea en el futuro y esas tonterías. Es de admirar que sepan improvisar en un lugar tan pequeño. Un circuito es fácil. Las dianas que no se escabullen están tiradas. Los blancos móviles son otra cosa. Gran... Mal, joven. Este es el meollo. Los blancos móviles son otra cosa. Granujas, ruidosos, hiperviolentos y nada respetuosos. Eso sí son buenas dianas. Pero tú, tú eres agudo, espabilado y carismático. Una combinación ganadora para alguien tan joven y respetuoso. En estos tiempos de mierda, la gente como tú no abunda. Todo el mundo necesita a alguien que le guarde las espaldas, incluso una servidora de tarde en tarde. Considérame parte de la familia. Cuidaré de ti, joven. Tal vez despelleje a unos cuantos salteadores más para rellenar mi edredón. No sé si decirte que es broma. Estoy contigo, lista para pelear. ¡Lo haré!
puedo quedarme aquí. ¡Me voy! ¡Mirad! ¡Está por ahí! Habría sido una muerte de perra. Mal lugar para estar. ¡Qué daño! ¡Te sigo como las moscas a la mierda! Inspira, expira. Menuda mierda. Cuando llegues a la playa de maniobras, echa un vistazo en los vagones de carga. Ahí es donde los salteadores acumulan lo que nos han robado. Y es donde encontrarás mi arma. Busco una línea. Thank you.
ese sitio. ¡Ah! ¡Me va a salir un hoyuelo nuevo! Se levantó, yo solo me preocupaba de mí misma. Ojalá hubiera hecho algo más. Thank you.
Este condado estaba a punto de volver a levantar cabeza. Tardamos una década, pero casi lo conseguimos. Ven a verme cuando hayas terminado. No se puede razonar con alguien cuya moralidad murió con las bombas. Si yo no puedo, ayudaré a alguien que pueda. Has hecho un buen trabajo. Gran trabajo. Les has dado a esos salteadores en toda la boca. Quédate con el arma. Como te dije, mi vista ya no es la que era. Seguro que le sacarás más provecho que yo. Y esos suministros que has recuperado pertenecían a la gente. Devuélveselos a la comunidad. La gente de Prosperity sabrá hacer buen uso de lo que puedas darles, yo incluida. Me has oído bien. Voy a instalarme en Prosperity. Si tus amigos y tú alguna vez necesitáis entrenamiento, venid a verme. Cuídate mucho. ¡Me muero rodeada de todas las comodidades! Todo lo que tenemos lo hemos robado limpiamente. El valor de quitárnoslo. Ahora tenemos que salir y quitarle más movidas a tu gente. Solo que esta vez no seremos tan amables. Joseph no acabó con el mundo. Eso fue cosa nuestra. Debería fundar una academia de vida en el bosque. Como aprender de los libros ya no es viable, podría acostumbrar a la nueva generación a la vida agreste. Oh, sería como lo que hacía antes. Y cuando estén cómodos en los bosques, tendrán tiempo para las optativas, como aprender a leer. Debería anotar todas estas ideas.
te metas en líos, joven. Lessons a boy you should take about. Look, I'm about to...
¡Dios!